Bueno, pues este es el proyecto en el que he estado trabajando un poquito y básicamente como no me gustaba ninguna de las granadas del mercado, he decidido hacerme la mía propia, que básicamente es una granada electrónica con sonido, no tiene peligrosidad porque no utiliza fogueo y no gasta gas, simplemente utiliza baterías. Los cables que salen por aquí arriba a lo loco son para hacer pruebas con diferentes baterías. Básicamente tiene un interruptor en la parte superior que comienza una cuenta ajustable de entre 2,5 y 7 segundos a la detonación, que se supone que es una detonación con un sonido más o menos realista de bomba, en vez de hacer pitidos continuados con zumbador como otros modelos. Hace poco ruido porque la verdad es que el altavoz que he estado utilizando para pruebas es muy pequeñito para no taladrarme los oídos y una vez conseguido uno de buen tamaño para una posible versión final ya se buscará que tenga un sonido considerable. Pero bueno, de todas formas alcanza unos en torno a 75-80 decibelios, suficiente para que la gente en la habitación se entere. Entonces, tiene aquí un potenciómetro y con un destornillador damos un par de vueltas para poder ajustar el retardo de la explosión. Como digo, entre 2,5 y 7 segundos. Enciendo. Y una vez pasada la explosión, comenzaría a sonar el pitido de manera intermitente, así como encenderse un LED para la localización en la habitación, que sonaría hasta que se apagase. Y eso es todo por ahora.